Segundo sneak peek de Clash of Clans, donde os voy a explicar qué son las supercargas. Les salen unos rayitos azules a los edificios defensivos y pegan mucho más. Muy buenas a todos, mi nombre es Álvaro845, bienvenidos a un segundo sneak peek de lo que va a traer la próxima actualización de Clash of Clans. Es decir, esto es un adelanto, así que quédate durante todo el vídeo porque hazme caso que te interesa todo lo que vamos a decir. Y en concreto, nos vamos hasta Ayuntamiento nivel 16, donde vamos a encontrar el concepto de supercarga. La supercarga básicamente es una mejora que puedes hacer a edificios que ya están al máximo. Y ojo, que no solo son defensas, sino que también puedes utilizar la supercarga con tus recolectores, por ejemplo. Digamos que supercargas los edificios para que tengan mejores estadísticas, pero ojo, porque la supercarga es algo temporal, es una mejora temporal que, bueno, pues va a estar disponible hasta que haya una nueva mejora de nivel de ese edificio. Es decir, si yo por ejemplo me voy a una catapulta de nivel 5 que está al máximo, fijaos que se me abre la posibilidad de hacer una supercarga. La supercarga cuesta dinero, es decir, cuesta recursos, en este caso 11 millones de oro, que es bastante, pero es mucho menos de lo que costaría subir un nivel la catapulta. Y fijaos que cuando pulsas, directamente te dice que el daño por segundo va a subir en 5 puntos. Es decir, es una subida muy pequeñita, ¿vale? Es una mejora temporal de la defensa. Y pues bueno, directamente 5 días, es decir, dura menos además que una mejora completa, y con esto puedes emplear a tu obrero. ¿Por qué esta es una buena idea? Pues porque yo cuando voy a mi aldea principal, lo que me doy cuenta es que tengo a los obreros completamente ociosos, solo tengo muralla que mejorar, y de hecho hay algunos jugadores que ni siquiera eso, que ya tienen toda la muralla mejorada, están todo al máximo, y simplemente están esperando a que Supercell saque nuevas cosas o nuevos niveles para no estar malgastando su oro, su elixir rosa o su elixir oscuro. De hecho, yo ya no sé qué hacer con el elixir oscuro, lo tengo ahí parado y está como muerto de risa. Todo lo que sea gastarse algo de recursos en mejorar lo que sea de la aldea, pues es algo que incentiva a los jugadores a seguir jugando. Porque hacedme caso, cuando llegas al máximo y te quedas sin absolutamente nada que mejorar, te aburres y dejas de jugar. De hecho, es un poco lo que me pasa con la aldea nocturna. La aldea nocturna está completamente al máximo y claro, pues aquí, bueno, pues sí, puedes jugar un poco, pero no es lo mismo. Aprovecho para decirte que si te gustan mis sneak peeks o mi contenido de Clash of Clans, puedes apoyarme utilizando el código Álvaro845 en la tienda de Supercell. Entonces, mejoramos la catapulta como si fuese medio nivel por encima, es decir, no es un nivel entero, sino que es simplemente, pues, veis que tiene un rayito y ahora le ha salido un rayo a la catapulta en comparación con esta otra catapulta que no tiene la supercarga, ¿vale? O sea, ha pasado a nivel Saiyan, pero lo puedes seguir mejorando, es decir, puedes seguir metiéndole niveles de supercarga. Y ahora cuando pulso, fijaos que ya no me mejora el daño por segundo, sino que me mejora un poquito la vida. Cada subida de nivel de supercarga te va a mejorar una estadística diferente, ¿vale? Entonces, tú le das y fijaos, de nuevo, este vale menos recursos, pero consume más tiempo. Y esto se hace con los obreros y le podéis tirar las pociones o podéis tirar al constructor aprendiz. O podéis gemear también, lo que queráis. Cuando tienes la catapulta subida, pues fijaos que el cambio de gráfico es simplemente que aparecen los rayos que le dan como esa fuerza o esa potencia a esta catapulta. Claro, el hecho de tener un poquito más de vida y un poquito más de ataque quiere decir que a lo mejor en determinadas situaciones, pues donde una catapulta caía con un número determinado de rayos y un terremoto, a lo mejor ahora cambia, o con la bola del centinela más luego tal. Todo eso habrá que reconfigurarlo una vez que salga la actualización, y creo que es algo positivo porque va a hacer que todos los jugadores pues tengamos que probar todas estas nuevas mejoras. Me preguntaréis, ¿qué hay para los ayuntamientos bajos? Bueno, los ayuntamientos bajos, la idea es que vayáis subiendo para que alcancéis a los ayuntamientos altos, con lo cual es una muy buena noticia el hecho de que a los ayuntamientos altos no pongan cosas que hagan que sea más complicado todavía de alcanzarlos. Porque es que esta supercarga es temporal. Como dice en la propia información, es temporal hasta que Supercell saque un nuevo nivel para el edificio. Si el día de mañana Supercell saca las catapultas de nivel 6, toda la supercarga se quitará automáticamente y te dirán, oye, ¿quieres la supercarga? Pues sube de nivel la catapulta. Es decir, cuando subas de nivel la catapulta, te quitaremos la supercarga porque tendrás un nivel adicional que en teoría debería ser mejor, y el nivel adicional ya sí que es permanente. Solo ciertos edificios tendrán disponible la supercarga. Por ejemplo, la torre de Tesla, fijaos que le sube muy poquito el daño por segundo, pero bueno, pues ya es algo. Y directamente tenemos una segunda que le sube un poquito, no mucho, pero también le sube un poquito la vida.
¿vale? De manera que, bueno, pues podemos tener Teslas con supercargas, podemos tener las catapultas con supercargas y, de hecho, va a haber no todos los edificios, pero sí muchos de ellos. Os quiero destacar, antes de enseñaros todos los edificios que tendrán supercarga, os quiero destacar qué es lo que ocurre con los recolectores, ¿vale? Porque, bueno, pues así gastamos el elixir rosado, ¿vale? Fijaos que aumenta la capacidad, es decir, si aumenta la capacidad de las minas, si luego esa mina queda abandonada, va a tener mucho más botín disponible que podréis robar convenientemente, ¿vale? Directamente mejoramos una de las minas y fijaos que tiene tres niveles de supercarga, ¿vale? Depende del edificio, pues de momento le hemos mejorado la capacidad, ahora le vamos a mejorar la tasa de producción, es decir, para que el recolector o la mina en este caso vaya un poquito más rápido, y lo podemos mejorar todavía un poquito más para que le suba la vida, que esto pues ayudará en la defensa, ¿vale? Porque las tropas enemigas se distraerán un poquito más. Fijaos, supercarga de tres niveles dentro del recolector. En ese sentido, estoy seguro de que os interesa ver qué es lo que pasa con la perforadora de elixir oscuro, ¿vale? La primera mejora la capacidad, con lo cual más recursos que te puede almacenar y también te pueden robar. La siguiente te aumenta la tasa de producción, que la aumentan bastante al final, ¿eh? Para ser una mejora así temporal. Y la siguiente, pues que te va a aumentar la vida. Recordad que estas mejoras de supercarga no se van a ir hasta que no subas de nivel en la perforadora de elixir oscuro, en este caso a nivel 11, en cuyo caso espero que tengamos mejores estadísticas. O sea, de momento esto simplemente es una manera de hacer a los ayuntamientos nivel 16 que sigan gastando sus recursos y sigan jugando, pero les das una cosa que es una mejora pero es temporal, es decir, si algún día Supercell saca el ayuntamiento nivel 17 y mete nuevos niveles, todas tus mejoras de supercarga se van a tomar por saco, dando o permitiendo que los jugadores que vienen con ayuntamientos más bajos puedan en algún momento alcanzar a los ayuntamientos que están ahora en nivel 16. O sea, les estás haciendo a los ayuntamientos al máximo gastarse sus recursos en algo que es completamente temporal. Pero está bien, porque lo prioritario será mejorar las defensas de manera permanente y luego después ya entraremos con las supercargas. Cuando una aldea de ayuntamiento nivel 16 tenga todo mejorado con todas las supercargas posibles, lucirá de esta manera, ¿vale? Fijaos que no son todos los edificios los que tienen la supercarga, sino que aquí estamos hablando de que, bueno, pues las minas y los recolectores, como habíamos visto, tienen supercarga. También los morteros, también la torre inferno, podéis consultar las estadísticas y te aparece en color azul las estadísticas que ha mejorado el hecho de tener la supercarga activa, ¿vale? Y por eso, pues, tienes un extra más de vida y de daño por segundo en el caso del inferno de multiobjetivo. Objetivo, o en el caso del inferno de objetivo único, pues la vida es la misma, pero el daño también cambia un poquito, ¿vale? Ya os digo, no son cambios como super bestias, pero sí que es lo suficiente como para que sean relevantes, ¿vale? El mortero te cambia un poco el daño por segundo, con lo cual el bolazo hace mucho más daño, aparte de subirte la vida, y tenemos también las ballestas que van a mejorar con esta supercarga, permitiendo además a Supercell que en un momento dado pueda incluir más edificios dentro de la supercarga, porque no sé si ya os habéis dado cuenta, pero de momento no están incluidos ni las torres de mago, ni las torres de arquera, ni los cañones, ¿vale? El monolito tampoco, pero sí las chozas de constructor. Y cuidado, porque las chozas de constructor aumentan el daño por segundo, pero no aumentan la rapidez o la velocidad con la que reparan los edificios. En teoría, no es lo que pone aquí, así que, bueno, pues de momento es simplemente dos niveles de supercarga para la choza del constructor. Podrían haber puesto que la reparación por segundo fuese de 90, por ejemplo. Eso la verdad es que a mí me molaría y me gustaría. Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos. Ya os digo que no me parece mal, y lo único que tenéis que saber ahora en este momento es que a partir de ahora, cuidado cuando veáis un edificio con los rayos estos como eléctricos alrededor, porque significa que está supercargado y por lo tanto que tiene un poquito más de ataque y un poquito más de vida, así que tenedlo en cuenta a la hora de hacer vuestras combinaciones con rayos. Que sepáis que los antiaéreos, hablando de rayos, los antiaéreos tampoco tienen supercarga de momento, con lo cual podéis seguir destruyéndolos con hechizos de rayo como hacéis normalmente cuando vais a hacer un spam de dragones. Y ahora os voy a explicar qué son los snacks mágicos. Todos entendemos lo que son los objetos mágicos, que se van acumulando en el ayuntamiento. Estos no son objetos mágicos, sino que son los snacks mágicos. Caducan si no se consumen rápido. Tenéis 24 horas para consumir vuestro snack mágico desde el momento que conseguís uno. Y cuando consigáis snack mágicos, os aparecerá este icono abajo aquí al lado de las notificaciones, donde se almacenarán todos los snacks. El primero es el codillo de constructor, es el que tengo activo, y lo que hace es aumentar la velocidad de construcción un poquito menos que una pócima de construcción, pero igualmente bastante funcional. Porque la pócima del constructor es 10 veces más rápido durante una hora, pues no solo tú decides cuándo utilizarlos, sino que incluso los podrías llegar a vender a cambio de gemas, ¿vale? Los snacks mágicos son diferentes, ¿vale? Los snacks mágicos tienes una gran variedad de snacks, ¿vale? Todos estos.
y cada uno hace una cosa diferente. Fijaos que el codillo, por ejemplo, caduca dentro de 24 horas. Todos los snacks caducan en 24 horas. Es decir, es consumo preferente ultra rápido que tienes que hacer del snack. Si no, lo pierdes. A tomar por saco. ¿Lo puedes vender? No. Te lo gastas y lo utilizas. Usa este objeto mientras esté disponible o lo perderás para siempre. Directamente tienes que venir aquí, pulsar en usar y automáticamente tienes un codillo en uso. Se te pueden acumular más consumibles de los que estés gastando porque a lo mejor ahora tienes este en uso y está a punto de caducarse otro codillo. En absoluto. Puedes venir aquí y si quieres utilizar varios del mismo, directamente se estaquean. Es decir, pues en lugar de una hora van a estar funcionando durante dos horas. Fijaos que en uso te pone ya dos horas porque he utilizado dos codillos. Si por lo que sea estáis a punto de perder uno de los snacks porque no lo habéis gastado, encima de la cajita donde aparece un 10 ahora, que es el número de snacks que tengo, cuando queden 2 horas o 3 horas más o menos os va a poner un contador. De en plan de, ey, 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 que se te va a gastar, entra aquí y míralo. En el futuro Supercell ha dicho que si es necesario incluso meterá notificaciones, pero de momento no quiere causar spam y vamos a probarlo así y escuchar el feedback de la comunidad. Esto es importante porque ya hemos visto con el pase de oro que escuchan el feedback y ponen soluciones relativamente rápido, con lo cual esto de momento va a ser así. Pero vamos, mi consejo es que si tienes un snack, lo gastes al momento o casi al momento. O sea, a lo mejor quieres esperar a robar un poquito más para tener a todos tus obreros funcionando, eso lo respeto. Pero no te quieras esperar al día siguiente porque a lo mejor se te olvida y pues pierdes el snack. Bueno, además del codillo, ¿qué más cosas tenemos? Venga, vamos a mirar qué es lo que hace cada uno. Tarta del castillo del clan. Casi tan dulce como la victoria. Añade refuerzos al castillo del clan de forma gratuita durante 12 horas. Para disfrutar de este postre, únete a un clan y añade refuerzos en el castillo del clan. Recuerda que esto caduca, con lo cual tendrás que usarlo rápido, pero básicamente es que cuando te quieres donar tropas a ti mismo, ya no tienes la necesidad de gastar las medallas. Es decir, si yo quiero pedir este castillo, fijaos que me pide 70 medallas. Puedo utilizar mi snack y directamente con el snack de la tarta del castillo del clan, automáticamente tengo 12 horas para poder simplemente dar aquí a confirmar y no gastar ninguna medalla y tener el castillo del clan siempre a tope. La siguiente cosa que tenemos aquí es una especie de gelatina, se llama gelatina de entrenamiento. Un dulce postre que entrenará todas tus tropas, hechizos y máquinas de asedio de forma instantánea, o sea, ni siquiera es una aceleración. De forma instantánea durante 20 minutos o hasta en 10 batallas como máximo. Bueno, esto es una auténtica locura cuando estás en Liga Leyenda, porque con esto, básicamente en 20 minutos, te quitas tus 8 ataques que tienes al día, ¿vale? Simplemente lo utilizas y tienes 20 minutos para entrenar de forma instantánea lo que quieras. Es decir, ¿quiero hacerme una titánide que tarda mucho? Instantánea. ¿Quieres hacerte un Yeti que tarda mucho? Instantáneo. O sea, esto, también pensad que todo esto lo puedes utilizar para donar. Aprovechar para ponerte equilibrado en donaciones dentro de tu clan porque entrenas las cosas instantáneamente y luego se las donas en lugar de donar por una gema. Es otra opción. Siguiente cosa que tenemos aquí. Tenemos los pancakes proteicos, ¿vale? Claro, hay que tomar proteínas. Es muy importante tomar proteínas, ¿vale? Menos hidratos y más proteínas. Y siempre estate hidratado. Bien, un plato reconfortante que mejora las tropas, los hechizos y las máquinas de asedio al nivel máximo que te permita tu ayuntamiento durante las próximas 3 batallas. Digamos que es parecida a la pócima de fuerza, pero esta vez en versión temporal para 3 batallas. Normalmente, yo cuando me tomo esta pócima es durante una hora, pero normalmente solo la necesito para una o para 2 batallas como máximo. Es decir, te da para hacer tus 2 ataques de guerra, por ejemplo, y un extra para atacar a alguien. Pues está bien. Como digo, esto dura 3 batallas, pero caduca a las 24 horas, con lo cual le dais a utilizar y fijaos que te sale el contador 3 de 3 y te lo irá contando en función de lo que vayas utilizando. Seguimos porque tenemos la brocheta vigorizante, una comida completa que mejora los héroes, los animales y el equipo del nivel máximo que permita tu ayuntamiento o tu herrería durante las próximas 3 batallas. Ojo, porque esto incluye el equipo. Es decir, se acabó el lloriquear con, oh, es que hay que mejorar, son muchos minerales. Claro, si tú tienes la brocheta, con esto puedes tener tus héroes, tus mascotas y el equipo al máximo de tu nivel de ayuntamiento. Esto es bastante tocho, 3 batallas además, con lo cual no dejéis que se os caduque ninguno de estos bajo ningún concepto. Y para acabar, sopa del conocimiento, que lo que hace es que las investigaciones van 4 veces más rápido durante una hora. Vale, funciona en la aldea principal y de nuevo otra vez se gasta y tiene el contador debajo. Es un poquito peor que la pócima de investigación, que es por 24 durante una hora, es decir, que te ahorra 24 horas. Pero ya os digo, es que se puede combinar. Fijaos que en el laboratorio aparece también que tenemos aceleración restante, ¿vale? ¿Qué pasa si metes una de estas adicional?
bueno, pues que directamente tienes el doble de efecto durante esta hora. O sea, que las cosas van a ir ultra chetadas en este preciso instante. No, lógicamente, no aplica la mejora, no aplica sobre la mejora, sino sobre el total, porque si no sería mejora instantánea prácticamente. La pregunta del millón, ¿cómo se consiguen los snacks mágicos? Ya hemos visto, vale, mola mucho, ¿cómo se consiguen? ¿Dónde los voy a conseguir? Lo único que puedo deciros en este momento es que para conseguir snacks mágicos, Supercell durante el mes de septiembre va a introducir una dinámica, evento, cosa dentro del juego que va a ser muy divertida y que te va a permitir poder conseguir estos snacks. Y de verdad que no puedo deciros mucho más, pero si prestas atención a todo el gameplay, notaréis algo extraño en la pantalla. Esto, lógicamente, os lo explicaré en otro vídeo, porque recordad que en el calendario de actividades de septiembre había un evento misterioso que venía después de la actualización. Por mi parte, nada más, espero que os haya encantado el vídeo. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y, por supuesto, código ALBARO845 en la tienda de Supercell. ¡Chao, chao!